Bueno, pues hace mmm, un par de años, dos o tres años, estuve en Logroño en un encuentro eh, que organiza Antonio Orihuela, se llama Voces del Extremo y Begoña Abad. El caso es que estábamos en un ateneo, había muchísima gente, quizás 80 personas, eh, público, gente que iba a leer, y Begoña, la organizadora, eh, de, justo antes de empezar, nos dijo: Perdonad, a ver si hay entre el público alguien que pueda arreglar una cisterna. La cisterna del único baño del Ateneo se había roto y aquello era un problema. Iba a venir mucha gente, iba a venir público y no había servicio. Eh, claro, a, a, allí había un montón de poetas y el que. Yo sí sé, sé arreglarlo, sabía por lo menos intentarlo, pero daba un poco de vergüenza. El caso que al final salí, me acerqué a ella. ...a decírselo, pues tampoco que se enterara mucha gente... Y, ...y vino conmigo y también se acercó... ...un editor de Mallorca, de una editorial de poesía de Mallorca... ...y entre los dos fuimos y arreglamos la cisterna... ...y aquello eh, ya funcionó... ...luego Begoña lo dijo públicamente que había dos poetas fontaneros... ...y a mí me, me recordó mucho a, a una entrevista que leí una vez de, de Bukowski... Bukowski decía que, que el, el único oficio que le merecía mucho respeto eran los fontaneros porque hacían que la mierda circulara como era tan, tan bruto hablando y me pareció que en ese momento seguro que Bukowski habría estado de acuerdo conmigo y con mi poesía.